Aloha mundo, bienvenidos a nuestro video. Soy tu amigo Yulchik P. Liviat, ninja o gringos. Sí, es para que se acostumbren a que el mundo ya es un lugar multipolar. Aunque no nada más piensen que la pura anglósfera y ya, ¿no? Todos los demás somos sus subsirvientes. No. Que se vayan acostumbrando a hablar en español, en ruso, en chino, en náhuatl, en guaraní, así, etcétera, etcétera. Sí, amigos. Estaba yo charlando ahí con unos ex compañeros de la chamba y me mandaron un video en el que me pedían que confirmara que esa era mi transmisión, y no, en realidad les había llegado un video que de algún suplantador. Bueno, no, la verdad es que no era un suplantador. Más bien se confundieron mis amigos. Pensaron que un comediante profesional, pues reconozco que sí tengo cierto parecido, ¿no? Cierto parecido. Bueno, soy gordito, soy gordis. Díganos la gordofobia, por favor. Tengo el pelo largo. Pero no soy Carlos Vallarta. Incluso a lo mejor ni siquiera era Carlos Vallarta el que me presentaron, pero yo así lo reconocí. Tengo este problema de que no reconozco caras ni siquiera de figuras públicas. Problema y al mismo tiempo ventaja, yo diría. Sí, porque me soluciona muchos problemas eso de no reconocer a la gente de repente. Entonces me acordé que un conocido, pues sí, influencer del campo mexicano, ahí en de un influencer al que yo sí respeto y al que sí me gustaría difundirlo, que se llama el señor Barbudo, que es de Acapulco. Bueno, es de Guerrero, ahí casi llegándole a Acapulco, y él decía de que sus seguidores le decían que si se parecía a una persona que también admirable, que se llama Carmelo, exacto, que sale en un canal de otro youtuber influencer también muy admirable y un ejemplo a seguir para mí, que se llama el Guarache Oaxaqueño. Sí, y a él sus seguidores le decían que si era hermano del Carmelo. Entonces algo más o menos sucedió ahí con este señor Carlos Vallarta. Recuerdo que por ahí de la prepa tenía un compañero de la secundaria que yo lo conocía con el apellido de Chan y ya. No sabía ni su nombre ni nada más de él. Nada más que sepa. Éramos como dobles, como una gota de agua, como si fuéramos gemelos, iguales, no sé, gorditos, guapos, simpáticos, agradables, así, ¿no? Todo un tipazo el famoso Chan, así, igualito que yo, pues. Y entonces me recordé de esta técnica de hacer videos, pues ahora sí que aprovechándose de la fama. Y aquí estoy haciendo este video para aprovecharme de la fama del Guarache Oaxaqueño, de Carmelo, del señor Barbudo y Fieronote o algo así, ¿no? El señor Barbudo del sombrero. Y pues sí, así. Y se me hace chistoso eso de acordarme de que mis compañeros de trabajo, aunque ya estén bien grandes ya, ya maduros, ya a punto de pasarse de maduros, pues todavía hagan así sus chistes, así tipo secundaria, ¿no? De que le buscan a uno similares y así. Pero bueno, es consecuencia de esto de la pediatría. ¿Cómo le dicen los filósofos a este asunto? El niño eterno, sí, eso es consecuencia del famoso niño eterno. Bueno, amigos, pues ahí está, les dejo esas imágenes chuscas, chistosas,
Bueno, no sé qué tan chusco y qué tan chistoso es poner a varias personas muy atractivas, muy guapas. Bueno, espero que esa risa, esa sonrisa que les cause, pues sean una risa conmigo, no de nosotros, los hermosos y galanazos, el Schwarzenegger, el Chaparro Schwarzenegger, Carmelo, Vallarta, Carlos Vallarta, Chan, Yulchik P, así todos nosotros que parecemos clones. Hasta luego, amigos, y cuídense mucho. Adiós.